Good evening, everyone. Good evening. Welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? ¿Andan shy ahora? ¿Andan tímidas? ¿Qué tal? Porque ya nos vamos a despedir, eso es lo que los tiene así, ¿o qué estará pasando? Good Good evening, welcome. evening. Good evening. Good Good evening, good evening. Welcome, bienvenido. Welcome to the last class, bienvenidos, bienvenidas a la última clase. Hello. Recordarles, y ya les voy a mandar, hello, hello. Ya les voy a mandar al grupo que hoy a las 8:30, at 8:30, vamos a estar completando la encuesta. Así que a las 8:30, todas y todos vamos a dejar lo que estemos haciendo y a esa hora vamos a completar la encuesta para poderla enviar, ¿ok? Porque hoy es el requisito que nos pide el INSAFORP, aparte de la asistencia y aparte de las notas para poder avanzar, ¿ok? Así que today, no es complicado, porque básicamente van a hablar como de su experiencia y van a completar con unos datos de ustedes y de sus empresas, pero hay que ser bien, bien específicos con esos datos porque si no nos podemos meter en problemas y esa encuesta solo se puede llenar una vez. Así que para evitar cualquier cosa, a las 8:30 vamos a arrancar con una explicación. Tiene que ser esa hora, porque esa hora se va a conectar alguien de corporativo y nos va a estar asesorando. Entonces vamos a ver un video. Después, primero le voy a asesorar, les voy a dar unas instrucciones. Después vamos a ver un video y después vamos a ir paso a paso en la encuesta. Así que les voy a agradecer que todas y todos vayamos en el paso que les voy diciendo. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay momentos donde alguien ya va por el paso número 15 y yo apenas voy por el 8, o alguien va por el paso 3 y yo ya voy por el 8, y entonces se confunde todo y uno va adelante. No, vamos a ir paso a paso. Aunque tome un ratito, paso a paso ahí, para que todo quede claro, para que nada se pierda, para que toda la información esté Step by correcta. step. Step by step, correcto. We're gonna go step by step, como dice la canción. Step by step, ¿verdad? Oh, baby. Step by step, oh baby, you get on the Exactly, block. that's what. Exactly. Así que así vamos a ir, pasito a pasito, para que no nos vayamos a confundir en ningún aspecto de la encuesta. Pero esto va a ser a las 8:30, a las 8:30, pero ya les digo las indicaciones para que sepamos que a esa hora vamos a dejar lo que estemos haciendo, de hecho unos minutitos antes, para poder conectarnos y hacer la encuesta. Se va a unir, no sé quién me va a estar acompañando ahora y quién me va a asesorar, pero de la nada vamos a ver un logo por ahí de inglés corporativo, que es cualquier pregunta que yo no sé. Lo vamos a preguntar a esta persona y vamos a ir ahí, ¿verdad? Así que para no perder más tiempo, voy a ir con attendance. I'm gonna go with the attendance. Después vamos a trabajar en unos ejercicios así. Y then vamos con esto. Necesito. ¿Por qué me sale hasta el martes? Pero finalizamos hoy la clase, ¿verdad? ¿Qué me parece aquí? Sí, yo vi lo de la encuesta martes también. Martes. Martes 6, dice. Sí. Déjenme hacer una cosita aquí. Quiero hacer algo. Denme un chance, voy a revisar bien esto. Voy a hacer que estoy diciendo que salimos hoy y es mañana. Se ve un momento. Ya mañana no me presento. Tienen cosas programadas ya, me imagino. Déjenme ver aquí. Tengo indicaciones, encuesta. Fecha en la que finalizó curso, 6 de diciembre. De verdad. Vamos a ver las fechas aquí de la asistencia. Denme un momentito. O quizás por los días de reposición, teacher. Sí, pero aún así creo que era el 5, pero vamos a revisar bien de todas formas. Denme un momento.
Parece que sí. Parece que sí, nos vamos hasta el día de mañana 6. Bueno, entonces la encuesta no es el día de hoy, la encuesta sería el día de mañana. Déjenme ver lo que les mandaron al grupo. La plataforma era que creo que era totalmente para ahora. Ya el sábado ya tenía la mayoría. Pero déjenme ver aquí lo que les han mandado. Y para menos. Sí, tomorrow, yeah, we finished. Ah, bueno, entonces la encuesta mañana. We're gonna have the survey tomorrow. Así que no sé, don't worry. Bueno, un día más, un día menos. It's okay. Don't worry. Bueno, voy a pasar la asistencia de todas formas, Hijo. porque nos quedan los últimos dos días, right? Let me check here. Bum, bum, bum. Ok. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present Cindy Damaris Hernández Méndez. teacher. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Hear me. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Okay. María Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Carlos Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. ¿No está Rosalina? Qué raro. No lo escuché, Marco, pero sí lo vi que estaba hablando y que me hizo una señal que ahí estaba. Así que le puse asistencia. ¿Rosalina no está? Ok, tú. Gracias. No me he quitado el mute. Ah, ok, es pues ok. Tony Brandon Beltrán conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. En William Ulises Aquino Grande. Present teacher. Ok, excelente. Bien, estamos bien ahí. Excelente, good job. Now, we're going to continue with unit 4 because we are in the unit number 4 now, right now. The few topics that we have been practicing are prepositions of place and prepositions of time. So today we're going to continue to practice. Street is right in the center. So we had a conversation. We use there is and there are. Also talk about different two places. And we're gonna go now here. ¿Se acuerdan? Quiero ver, me está fallando un poquito el internet, pero voy a ver si puedo encender la cámara. Ok, so we were talking about there is and there are. ¿Y se acuerdan que también, do you remember that we also practice adjectives? No, perdón, no adjetivos, sino que sí los vimos, pero no a manera de verlos como tal. ¿Se acuerdan que vimos, we saw two different places, two different workplaces, dos lugares diferentes de trabajo? Uno que era like a really nice, and the other one that was so, I think it was, déjenme ver los nombres de quiénes eran. It was Mrs. Aguilar and Mr. Paz. That we had two different places. One was beautiful and the other one was dirty, ugly, and stuff like that. So esas cositas que vimos ahí, déjenme mostrarles cuáles son. So in this reading that we did in the last class, we have adjectives. ¿Alguien sabe qué son adjectives? Do you remember or do you know what are adjectives?
Los adjetivos que acompañan al nombre. No veo una sustitución, veo. No, le No acompaña. acompañan Le al nombre. acompaña. Yes, yes. Pero en función de qué. ¿A qué le dan al nombre? Características, no sé. Yes, characteristics or description, right? Nos ayudan a describir el nombre. En inglés es diferente al español, porque en inglés diría yo un lobby hermoso, pero acá es al contrario, beautiful lobby. Pues para tener en cuenta lo siguiente, el adjetivo, a menos que exista una regla que va acompañada del verbo to be, no sé qué, no sé cuánto, pero el adjetivo va primero y lo que describe va de segundo. Okay? Esa es primera regla que vamos a ver para los adjectives. Now, we have different adjectives here. Acá tenemos diferentes adjectives. Primero que aparece es beautiful lobby, describe el lobby. Comfortable rooms, habitaciones cómodas. Ven cómo en español se lee al revés, habitaciones cómodas. Comfortable rooms. Huge parking lot, un parqueo muy grande. Parqueo grande, huge. There are three high-tech elevators. Se fijan el nombre. Al nombre le vamos a poner a heart. And the stars, las estrellitas son los adjectives, ¿ok? También tenemos adjectives que son negative adjectives, adjetivos que son negativos para describir algo, ¿ok? Narrow significa angosto. Narrow reception area. Reception area is the name. Dirty is the adjective, aunque es negativo. Dining rooms. Oops, sorry. What did I do? Ugly. Photocopy center. And small offices. Now, ¿está bien escrito cada cosa? Le voy a preguntar aquí, por ejemplo, si está por atención. Bien, bien, ahí. Pilas. Antonio Adalberto. In the first sentence, there is a beautiful lobby. What is the adjective? No. ¿Cómo? Love. Love. El agi. Ah, perdón. Agi. Love. L-O-B-B. ¿Ese es el adjetivo? Lobby. ¿Este que vemos acá? Lobby. Yes. Ok. ¿Alguien tiene una opinión diferente? El lobby es el nombre, beautiful es el adjetivo. Beautiful is the adjective. Ok, les mencionaba, thank you ahí a los dos compañeros, que todos los que tengo con star son los adjectives. Los adjectives van antes de lo que describen. Ok, esto es lo que se describe. El adjective está antes. You see, we have the adjective before the description. I mean the noun. So, there is a beautiful lobby. Beautiful is the adjective. Let's go with Rolando. Rolando, in the sentence, there are comfortable rooms. What is the adjective? Comfortable. Comfortable. Thank you. Okay. Let's see with another one. Dennis, in the sentence, there's a huge parking lot. What is the adjective? I'm sorry, Miss. I'm driving. Okay. Azalea, there is a huge parking lot. What is the adjective? Huge. Okay. Okay, let's see here. William, there are three high-tech elevators. What is the adjective? William? Nope. Bueno, let's see with Alison Andrea. There are three high-tech elevators. What is the adjective? High-tech. High-tech.
Okay, excellent. All these adjectives that we have here are positive adjectives, okay? Positive, porque están describiendo cosas positivas de un lugar, así mismo que podrían describirlo de una persona. Positive adjectives. But in the second reading, about Mrs. Aguilar, we have negative adjectives, adjetivos, que aunque describen, describen algo malo, right? The description, it's something not so good. So it's something negative. There is a narrow reception area. Ana, what is the adjective in this sentence? Oh. Narrow. Okay. Cindy Damaris, there are two dirty dining rooms. What is the adjective? Dirty. Dirty. Okay, thank you. Sí se puede decir dirty, pero en inglés a veces como que hacen una supresión de la T y la unen con la R y dicen como dirty, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta en pronunciation. Melissa Alejandra, there is an ugly photocopy center. What is an adjective, I mean? Ugly. Ugly, excellent, thank you. And let's see with, come on, let's see. Marco, there are small offices. What is the adjective? Marco Antonio, you there? Yes, teacher. Let me see, let me see. There are small offices. What is the adjective? Small, thank you. Okay, so in this second reading we have negative adjectives. We can use affirmative and negative adjectives to describe our workplaces. Podemos utilizar adjetivos positivos o adjetivos negativos para describir nuestros lugares de trabajo, okay? Pero os voy a poner a hacer eso, ¿verdad? Porque es que recursos humanos me pregunta y no, no, mejor no. todo es bueno en el trabajo. Now, we're gonna do an activity now. Solo quiero que les quede claro eso. A menos que se esté hablando con el verbo to be sí puedo poner el adjetivo después. Por ejemplo, the lobby is beautiful. Ahí sí podría decir, el lobby es hermoso. Pero estoy diciendo, hay un hermoso lobby, un lobby hermoso. Entonces digo primero el adjective y después lo que describo. Eso es lo que quiero que tengan en mente. First we have the adjective and then the noun. First the description and then what is describing. Okay, let me erase here because we're gonna go to the next part. I think this is it. Let me check. Okay, four sentences, no, six. Okay, so here we have some examples. Se fijan. So again, con los examples, vamos a lo mismo. Comfortable, huge, nice, illuminated. Ahora, lo que describen, what they are describing. Rooms, parking lot, places, training room. So there are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. And there is an illuminated training room. Positive adjectives, you see? Positive adjectives. We have positive adjectives to describe the workplace. But we also have negative adjectives. The negative adjectives son los más o menos que ya vimos, ¿verdad? Narrow, small, disgusting, esto es desagradable. Disgusting. And smelly. Oloroso, pero no en oloroso en el buen aspecto. Oloroso de apesta, okay? Smelly, that's what it means, smelly. And here we have the nouns. Aquí está lo que describe. Mire, siempre van acompañados. In this form, you see? Now, let's read them.
There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. And there is a smelly living room. Again, the red ones, los rojos, the red ones, are the adjectives, son los adjetivos. And the brown ones are the nouns, son los nombres, okay? And that is it, okay? Now, what I want you to do, vamos a hacer una práctica, we're gonna do like a little bit of a practice right now. Let me check here. So here we have the nouns, tenemos los nombres y tenemos lo que los describe. For example, aquí tengo small y gym. Para hacer los ejemplos, pongan muchísima atención, ¿ok? Porque después se me pueden confundir y yo no quiero que se confundan, ¿ok? So here we have it. Voy a decir o there is o there are. Si está en plural la forma, yo digo there are. Pero si está en singular, digo singular. ¿Cómo se dice? There is. There is. Y como es uno, ¿cómo les dije que se decía uno en inglés? No one, el otro. Este puede decir de esto. At first. ¿Cómo? At. At, cerca, pero no. Teníamos que se dice de una forma si va a la par de una vocal, se dice de otra forma si va a la par de una consonante. ¿Se recuerdan? ¿No? There is a. A o n, ¿verdad? Depende si va a la par de una vowel. There is a small, porque es lo que describe. Y luego, ¿a qué está describiendo la palabra small? Miren ahí la par. Gym. Gym. Okay, like that. There is a small gym. Me van a hacer las otras ustedes. Solo déjenme marcarla bien porque aquí me las han marcado bien feo. Uno, dos. Esa tendría que ser la tres, ¿verdad? Number three. One, two. Bien raro, ¿verdad? One, two, three, four, five, and six. Qué raro marcaron esto. Pero anyways, así lo vamos a hacer. Ahí están marcadas. Ok, so take a screenshot, pueden tomar un screenshot y vamos a hacer oraciones como estas utilizando there is o there are, según sea plural o singular, en los adjectives y en los nouns. Si alguien puede mandarlo al grupo, excelente. Y vamos a trabajar de la mejor manera que podamos. Porque siento que hay compañeros que no están presentes por cuestiones de trabajo, me comentan. Bueno, ahí mando una persona con computadora a cada breakout room para que puedan compartir y trabajar. Let me check, solo quiero no tengan problemas. Okay, let's go.
Hola, Miss. Hello, ¿me Hello. llamaban? Queríamos saber tu pena que nos califique. Ok. Ya les gustó el diecito que les pongo, ¿verdad? Like. Okay. There are. Bye. Aquí les voy a dar un dato para que lo modifiquen y ustedes lo van a modificar. Aquí, como estamos hablando de un plural, aquí me están diciendo, hay una cafetería limpias, una cafeterías. Entonces el uno está de más, simplemente lo pongo sin A, ¿verdad? Y aquí lo mismo en, estos como son singulares, sí se puede. El there is, ahí sí se puede. ¿Yes? ¿Me comprenden? Solo modifiquen eso Solo y vengo a escuchar. revisar de nuevo. Solo eliminar eso, básicamente. Okay. No, pues en el programa sin A. Entonces la tres también. Sería Tres la. numerales. Oh, ya, yeah, la 3 también no me había fijado. Yes, three number 3. Okay. Aunque ya se conecta, creo. Creo que sí. Ese está mal, la dice. ¿Cuál? Ahí me puso Vaya, una. ahí donde dice There are unpleasant bathrooms. Oh, no, sí está buena, pensé que había visto en. Sorry. Vamos a remodificarle eso. There are unpleasant bathrooms. Yes, sorry about my mistake. You got a 10. Thank you very much. Ok. Pueden Thank you practicar very pronunciación much. mientras reviso a los demás, please, para que no estemos así. Pueden decir, there's a small gym Okay. y practicar lectura, ¿ok? Okay. Okay, Thank you. gracias. There is a small. Ah, de verdad. Pero me queda bien grande. El torso, ¿verdad? Oh, teacher, se me borra. No se ve solo la respuesta. Les voy a modificar aquí esto, mire. Modifiqué también al otro grupo. Cuando estamos hablando de there are, ok, no podemos decir un, porque yo digo, hay un baños desagradables. ¿Hay un baños? ¿Hay un baños? No, ¿verdad? Es solo No, cuando solo hay baños. significa uno o uno, ¿verdad? Recordamos que en significa eso. Entonces, en este caso no tiene sentido. Modifíquenlo en esos tres para poderlas calificar. Okay.
Ahí viene la Miss. ¿Qué? No. Good job. Excellent. Good job. Thank you, Miss. Hola, hola. Hello again. Okay. So we're gonna continue right now. I think the only problem that you had fue que se confundieron en algunas salas que escribieron A en oraciones que eran plurals, right? No tiene sentido escribir A with plurals porque A means uno o una o un. Entonces no tenía sentido escribirlo con there are, ¿verdad? Por lo demás, todas las salas muy bien. Okay. Now we're gonna continue with the next activity. Let me. Okay, let me share the activity with you. So here we have this information about an employee. Okay, this says employee's information, name, office and main phone, workplace, address, job position, department, and ID, el número de identificación. So the first activity is we have to read it. La primera actividad va a ser leerlo, okay? To read it. And then the second activity, la segunda actividad, será corregir con esto. So we have here 1, 2, 3, 4 sentences. And basados en lo que vemos aquí arriba, vamos a corregir. Si la oración está correcta, la vamos a dejar tal cual. Y si la información está incorrecta, vamos a corregir. Y vamos a poner la información correcta que aparece aquí arriba. De momento les voy a mandar, I'm going to send you the audio. Employees information. Name, Mauricio Quintanilla. Office or main phone. 7203-9164. Workplace, Arrows Technology Company. Address, on Roosevelt Street and First Avenue. 853. Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer. Department, production. ID, MQ108359. Primero que vamos a hacer va a ser leer esto, just to read this, okay? And then the next activity va a ser corregir.
Yo leo la primera oración. Primero todos vamos a tener una oportunidad de leer. Everybody has to read. All of you have an opportunity to read. Then, the second activity, cuando terminamos de leer, escuchan el audio para clarificar pronunciación, ¿verdad? Leemos. It is located in front of the mall on First Avenue. ¿Está ubicado enfrente del mall en la primera avenida? Do you think it's true or false? Creo que incluso es el primer mapa que vimos. Veamos bien. Let's see, what is it? Yes. Arrows Company, First Avenue and Roosevelt Street. Yes. Is in front of the mall? No, it is not in front of the mall, right? So, First vamos. Avenue. Podemos, incluso si no tienen captura de este mapa, tomen captura del mapa para que les ayude. Take a screenshot. Pero si no, let's continue. Let me go there. Okay. Corregimos eso, ¿verdad? Is in front of the mall? No. It's near the mall. Podría ser cerca. On First Avenue. It is located across First Avenue behind the restaurant. Según el mapa van a corregir. Dice, look at the map on page 39. Ahí lo dice. Hay que ver el mapa para averiguar si esto es verdad o es mentira. Okay. Tomen un screenshot de la lectura, lo mandan al grupo si pueden, take a screenshot and you can send it to the WhatsApp group. And then tomemos un screenshot también de estas oraciones. And we send it to the WhatsApp group. Okay, el primer ejercicio, leer. Segundo ejercicio, según el mapa, rectificar si esta información es correcta o no. It says read again and complete information and circle which of the... Oh, I'm sorry, no había leído la instrucción. De todas estas, solo hay una correcta. Ustedes tienen que elegir cuál es la correcta, ¿ok? Una de ellas sí está correcta. Las demás solo las tachan y hay una que sí se refiere a la locación real, según el mapa on page 39, ¿ok? So reading and checking the correct statement. ¿Se entiende? Do we get the activity? Yes, miss. Thank you. Let me see here. Okay. Let's go. Elmer, Marco Antonio, ahí están las invitaciones para que se puedan unir.
las avenidas, dijo, ¿verdad? Ajá, las avenidas Sobre la... primero, ¿verdad? Ajá, entonces serían Seco Avenue on Roosevelt Street. Así tendría que decir para buscar la correcta, ¿verdad? Sí. Santa Cecilia. ¿Cómo dice? Roosevelt Street y First Avenue. First Avenue. Roosevelt Roosevelt Street. Street. Más cerca de la dirección. Es que yo creo, a mi punto de vista, que es la número uno. Porque dice que está ubicado frente al centro comercial de la Primera Avenida. Ahora bien, si usted ve el mapa, dice que está entre la Roosevelt Street y el... Office main form 7203-9164 Workplace Arron Technology Company. Address on Roosevelt Street and First Avenue 853 Santa Cecilia, San Salvador. Job position software designer. Department producto.
So let's see the answers. But before we see the answers, we're going to go with the second attendance of the night. Let me check here. Vamos a ir con la asistencia, ¿ok? Let's see. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. ¿Está? Bueno. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present, teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. Azalia Melanie Portillo Espinosa. Present, teacher. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos, Marco Antonio Oviedo Martínez, Mario Alexander Cardona Aldana, Melissa Alejandra Gutiérrez Girón, Oscar Rafael Hernández Cerritos, Rolando Danilo Sánchez Arteaga, presentes. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate, claro que no se haya conectado. Tony Brando Beltrán Conforme, Vicente Antonio Cetino Rodríguez, en William Ulises Aquino Grande. Present, teacher. Excellent, good job. Ok, so let's continue. Vamos a ver la respuesta. Let me see. Oops, no, estoy aquí. Ok, here we are. Let me see. Vamos a ver a quién le pregunto. Vamos a hacerlo mausocráticamente. William, what is the correct sentence? ¿Cuál es la oración correcta, William? William Ulises, ¿está por ahí? No, acabo de ver. Bueno, Rolando, what is the correct sentence? It is located on Roosevelt Street behind between the restaurant on Box World. En Book World, okay. So it's located on Roosevelt Street. Veamos. On Roosevelt Street. It is located on Roosevelt Street between Book World and the restaurant. It is correct. Thank you very much. Now let's continue with the next activity. Okay, in this next activity les voy a mostrar más prepositions of place de las que ya habíamos visto y otras. Okay, so here we have prepositions of place. We have among, okay, where is the park located? ¿Se acuerdan que yo les decía in the middle? Pero también podemos utilizar among. It is located among many places. Está ubicado en medio o entre muchos lugares, entre muchos lugares. No sé si se recuerdan. No sé si para ustedes fue popular durante la pandemia, se puso muy de moda, durante la pandemia 2021 diría, se puso muy de moda un juego que se llamaba Among Us, Among Us, que era de unos muñequitos que iban averiguando a ver quién moría, no sé qué cosa. Pero bueno, eso significaba entre nosotros, por eso Among significa entre, entonces entre muchos lugares. In front of, ya saben qué significa, enfrente de.
Near. Sorry. Near significa cerca, que es lo mismo que close. Y past es pasando. Pasando. So where is the chore? Is located past the school. Pasando la escuela. Pasando la escuela está la, la iglesia. Okay. Now here, basándonos siempre en el mismo mapa, based on the same map on page 39, we're going to answer these questions. Vamos a work with these sentences. Y vamos a utilizar along. Along que es como la, al mismo lado de. Along. In front of. En frente de. Behind. Atrás de. Next to. Al lado de. Between. En medio de. Across. Cruzando. Past. Pasando. Under. Abajo. O sea, tenemos estas oraciones. Sport Palace is the bank. Vamos a ir a ver el mapa y según el mapa vamos a utilizar una de estas preposiciones del lugar para indicar en dónde se encuentra el Sport Palace en referencia al banco. ¿Se entiende la actividad? Yes. No questions. Yeah. Okay. Okay. Okay, it's okay. Now, take a screenshot. Pueden tomar un screenshot de esto y vamos a contestar. Vamos a tener para esta actividad no more than 10 minutes. Menos, like 5. Que luego vamos con esta otra que es un poco más complicated. Not that complicated, but yeah. So. Let me do the math. Okay, let's go. Elmer, Antonio, William, ahí tienen las invitaciones. William, Elmer.
Pardes. Beijing French. no sería ahí. Enfrente está el parque. In front of, ponele. Ajá, enfrente. La llamo ya. Aquí me lleva. A la teacher. Ah, sí, ahí está. Aquí está la Teacher. teacher. Ya extrañamos. Veamos a ver, vengamos a ver aquí. Por favor, si se cruzó el Póngame el 10, teacher, ahí. pan. Esperen un ratito. Quiero ver el mapa. Así de mapa. A tomar una foto de este mapa para no estarme complicando la vida. Dicho, porque nos pone esos casos bien complicados. Ah, es easy, super easy todo. No, es super easy. Let me see. Deme un segundito. Va, ahora sí veo sus respuestas. The Sport Palace is across the bank. Yeah. Pega. O podrían poner in front of, ¿no creen? También. City Enfrente. Hall is between the church and the bookworm. City Hall is between the church. Yes, correct. Let me do something here. The restaurant is along First Avenue. A lo largo de la primera avenida. Correct. And the church and the city hall are in front of the park. Yes, that is correct. Ya puedes, Cindy. Another 10. Excellent, good job. Gracias. Thank you. Ajá, yo pienso que es yo, ¿verdad? Yo pienso que es esa, Ecro, Aucros, no sé. Pero no sé ustedes. The El que deja el restaurante está. Está abajo. Está abajo. Ajá, está abajo. Abajo. Entonces sería abajo es fácil. under. Es under. Sí, porque vaya, si usted ve el mapa, la primera avenida está abajo y el restaurante está arriba. Porque toda la primera avenida está desde la cuadra del banco y termina en el restaurante. Entonces sería por debajo. Entonces sería, ¿verdad? El restaurante está abajo de la primera avenida. Under. No. No. About. Under. Ah, sí. Under, under, under. 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 No lo encuentro. Los
¿Cuál está, mi novio? Hello. Yes, tell me. Para que lo revise. Ajá, sí, pero por tenemos favor, incógnitas también. teníamos dudas. Okay. Ajá, con la 4, nosotros, bueno, ahorita la calificamos. Yo aquí en el number 3 diría alone. 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 Alone, que es Alone. como va al mismo sobre la avenida. Y across es cruzando la avenida. Ajá, entonces es mejor alone. Ah, pues Corrijamos eso. entonces. Voy a ir a la otra sala que me están hablando en el number 3. Ya regreso. Hello, ¿me llamaban? Oh, hello, Miss. Quería ver que no calificara. Okay, perfect. Veamos, un segundito. Tengo que tener el mapa acá enfrente. The Sport Palace is. Malo. Yes. Bye. En nope. Ahorita tenemos 5, vamos a corregir. Next to no, porque recuerden que next to significa justo al lado de. Y el Sport Palace está cerca, pero no está justo a En la par. medio. En medio de los dos. No, solo está hablando de referencia del banco. ¿Cuáles quedaría Yo más? había puesto que estaba en behind. No. Perdón, 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 enfrente de ¿Cómo se dice enfrente de? in In front of front of. es In correcto. front of. In front of es correcto. Ahora, under en la 4 no es correcto porque no están abajo de. Ok, no están. El mapa. A ver, los mapas son tridimensionales. Los mapas no significa de que estamos hablando de primera, segunda y tercera planta, ¿verdad? Entonces, ¿dónde sería que se encuentran? Ahí yo podría utilizar en cualquiera de las dos, o across the park o in front of the park también, ¿verdad? Yes. Entonces, Entonces. esa era la duda que nosotros teníamos, que si se podía repetir. Porque si en una pongo in front of, en la otra puedo poner across. Ustedes deciden dónde. Okay. Across.
Era llegar la... Ahí está ya, ya llegó. Hola. Hello. Perdón, perdón, es cuando estoy utilizando esa cosita, no puedo activar el micrófono. Ajá. Yes, all of them are correct. ¿O tenían alguna duda? Did you have like a doubt? No. ¿O solo querían el 10? Solo tenían... sí, lo queremos para el 10. Con una carita feliz. Pero también teníamos la duda en la 4, ¿verdad? Pero como vimos que la tuvimos buena, porque pensábamos si era o enfrente o atrás. Four, in front of, porque están enfrente, no están atrás. Uh-huh. Atrás es si una cosa está pegada a la otra y en la parte de atrás. Okay. Okay. No, y es in front of, es enfrente de. Ay, nos hizo la carita. ¿Sí? Excelente. La chita bombón. Okay, so we did it and we did a good job. Solo teníamos dudas como con los de behind. Y recuerden que behind tendría que estar como cuatro edificios juntos y uno está atrás del otro. Entonces sería behind. O sea, depende de la posición de los edificios. Pero lo del parque es in front of, porque literalmente están in front of the park. Okay, now let's go with the next activity, porque el tiempo apremia. And we're gonna do interviews, okay? So we're gonna work with interviews. And this is the information that we need to complete. Tenemos esta hoja acá en blanco. So we have this, like, employees information, but we don't have information. We need to fill it in. Necesitamos completarla, okay? So we're gonna interview a classmate. Vamos a entrevistar a algún classmate. And we're gonna complete the information. Para preguntar el nombre, ¿qué pregunta podemos hacer? What is your name? What is your name? Correct. ¿Y la respuesta tendría que ser? My name is. Excelente. Y el nombre. Excelente. Para preguntar el number, the phone number. What is your number? What is your phone number or what is your office phone number? El main es el principal. Para preguntarte workplace, a ver si en esta sabemos. Where do you live? Yo lo cambiaría el where to. Ay, Rosalina, ya vino Esmeralda. Hello, welcome. Welcome to the class. Thank you, teacher. Pero where do you live? Yo lo cambiaría por where do you? Work. Work, porque estamos hablando del workplace. Excellent. Aquí sí preguntaría, what is your job position? ¿Cuál es su posición de trabajo? Yeah. Like secretary, teacher, trainer. Marketing manager, developer, IT, whatever. What is your department? ¿Cuál es tu departamento? What is your department? ¿Cuál es tu departamento? Del área donde trabaja. The address. La dirección la podemos decir en español, porque las direcciones se pueden dar en español. Solo puedo decir, por ejemplo, la octava calle, the 8th street. Podríamos decir eso en inglés. Pero, por ejemplo, colonia...
¿Colonia qué? ¿Colonia, colonia San Benito? ¿Colonia, déjame el nombre de otra colonia? ¿Colonia, para no, en San Salvador? ¿Colonia no sé qué cosa? ¿Barrio no sé qué cosa? Esos nombres se dicen propios. Okay. Vamos a decir Colonia San Benito. No, nada que ver. Es Colonia San Benito, tal cual. Y ID, nos inventamos un número de ID. Okay. Vamos a hacer el ejemplo con unos compañeros aquí. Cindy va a ser la entrevistadora. Dígame quién quiere entrevistar, Cindy. Who do you want to interview? Yo Alison. Ah, Alison. Ok, excelente. Empieza la entrevista. Yo voy a ser aquí la transcriptora nada más. What is your name? Alison. Andrea. Andrea. Serrano, Madrid. Pregúntale cómo deletrea Serrano, Cindy. How do you spell Serrano? Dígale. How do you spell Serrano? S E R R A N O. Excelente, ahí lo vamos a dejar. La siguiente pregunta, Cindy. What is your main phone? Inventado. Ya. Yeah. 2 4 5 Oh, creo que dijo 0, ¿verdad? Ya. Yeah. 5 4 3 Where do you work? Almacenes Vidri. Descuento. Está bien, está bien. Next one. Where is your job position? ¿Qué sucursal está? Para irla a ver. Info, después. No van a venir hasta aquí. No creo que vengan. Cajera. Cashier se dice. Cashier. Cashier. Where do you department? What is your department? What is su departamento entonces sería sales, ¿verdad? Ventas. Ah, yeah. Perdón, es del trabajo, es cierto. Ya. Yeah. ¿Y qué dijo usted? Consonante. It's okay, it's okay. Okay, Cindy, continue. Where? Tiene que ser where. Where do you are? What is the address? What is the address? What is the address? Es kilómetro, como así normal, kilómetro 60. Yeah. El 60 sí me lo puede decir en inglés. 60? No. Es 66. 66. Yeah. Bypass. Ay, se me ha olvidado. Carretera Acajutla. Street. Acajutla Street. Carretera sería street. Ahí. Acajutla Street. Uh-huh. Ahí sacó bien. Sonsonate sería. Uh-huh. Okay. Sí. Okay. Next. Ahí vienen. Okay, we're gonna go. Cindy. What is your ID? Número de empleado, pero puede inventárselo. You can make it up. Puede ser S M
1, 6, 9. Okay, excellent. ¿Me entienden la actividad que van a hacer? Do we get the activity? Yes. Thank you, Cindy, and thank you, Allison. Thank you very much. Vamos a ir a hacer interviews. Si pueden hacer un screenshot de esto para que puedan ir a hacer, esa es la última actividad. This is the last activity we're going to do. Ok. Si alguien lo puede enviar al grupo, excelente. Alguien puede estar entrevistando, otra persona escribiendo porque tiene su computadora y otra persona contestando. Así todos participamos. Everybody can participate. Ok. Let me see. Okay, let's go. This is the last activity.
Hello. Well, it's time. It's time to go. Remember, tomorrow is the last day we have classes. It's the very last day. So I'm just gonna check attendance porque creo que se conectó. Rosalina, right? Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Yes, teacher. Okay. Nadie más se conectó. No está Tony, ni Vicente, Mario, José, Erson, Elmer, and only them. Los demás, muy buena asistencia. Hoy tuvimos muy buena asistencia con las personas que regularmente se conectan. Recuerden que mañana es el último día. Remember, tomorrow is the very last date. Y vamos a hacer la encuesta mañana, sí. Porque yo me había confundido que era ahora. Yo creí que ahora terminaba de trabajar. Y de repente me quedo, ah, no, es mañana. Y le aviso a toda mi familia, cancelen planes. It's tomorrow, ¿ok? So nos vamos a ver mañana. ¿Cómo? Al menos nos vamos a ver mañana, teacher. Exactly. Marco, ¿me dice también? Ya se encontraba bailando usted. No, yo ya, me hacía ya, pero ni modo, las cosas. Dígame, Ivana. ¿Usted va a seguir con nosotros? No sé. Tal vez sí, tal vez no. 50-50. Aunque en sí, este grupo... ¿Qué queremos nosotros? Bueno, ahí avisen no, no, ustedes. No está eso en la encuesta. No, creo que eso se lo tienen que avisar ustedes. Y no podemos ustedes. Poner comentario. Queremos a la teacher. Ya, yeah, you can do it. Sí puede, pero no en la encuesta. En la encuesta no. Con los de corporativos sí, pero en la encuesta no. Me castigan. Ok, you guys. Have a good night y nos vemos mañana, ok? See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Have a good night. Bye-bye. Bye. Take care. Bye-bye.